te mostraré lo fácil y rápido que es hacer una solicitud de datos personales. Vamos a ver cómo se hace. Una vez que has ingresado a tu cuenta en la plataforma, selecciona Solicitudes. Nota que se abren tres secciones correspondientes a las opciones que tienes: solicitud de acceso a la información, solicitud de datos personales o consulta del historial de solicitudes. Da clic en Datos personales para realizar una solicitud de datos personales. Se abre el formato de solicitud de datos personales. Este debe ser llenado para que indiques qué es lo que deseas solicitar para ejercer tus derechos de protección de datos personales. Veamos. Primero, elige si la solicitud la presentas por ti mismo o lo haces como representante legal del titular de los datos. En caso de presentarla como titular, debes escribir tu nombre completo. Y si ya has hecho solicitudes antes, los datos estarán precargados para ti. En caso de que ejerzas los datos a nombre de alguien más, debes acreditar tu personalidad como representante legal, indicar el nombre de la persona titular de los datos y posteriormente indicar tus datos como representante. Ahora, selecciona la institución pública a la que deseas requerir la información. Para ello, debes elegir el ámbito al que pertenece, esto es, si es una institución a nivel nacional, selecciona Federación, y si pertenece a un estado de la República, selecciona la entidad que buscas. Observa que se despliega un listado con las instituciones que pertenecen a esa entidad. Una vez que encuentres la institución que buscas, selecciónala y da clic en el botón Agregar. Ahora especifica la información que deseas solicitar y el tipo de derecho, esto es, si tu solicitud es de acceso, rectificación, cancelación, oposición o portabilidad. En caso de tener dudas sobre qué tipo es, no te preocupes, simplemente detalla lo mejor posible tu requerimiento en el cuadro de texto. Cuentas con hasta 4000 caracteres y si no te es suficiente, puedes anexar un documento con los detalles de tu solicitud. En vista de que esta solicitud es sobre datos personales, es fundamental que te identifiques como el dueño de los datos o como su representante legal. Para ello, debes anexar los documentos que consideres pertinentes, como pueden ser pasaporte, cartilla militar, cédula profesional, etc. Si la solicitud la realizas como representante legal, debes presentar el documento en el que consten tus facultades de representación. Ahora, indica un medio para recibir la información o alguna notificación en caso de que se te deba contactar. Esto puede ser por medio de la propia plataforma, en la unidad de transparencia, por medio de estrados, por correo electrónico o en tu domicilio. Debes indicar un formato en el que deseas recibir la información, en un archivo electrónico, en copia simple o certificada, consultarla directamente donde se te indique o por otros medios. Es importante que tomes en cuenta que por razones de seguridad no se envían datos personales por medio de la plataforma. Se te notificará en qué unidad de transparencia puedes recibirla o se te puede enviar por medio del Servicio Postal Mexicano. Esto es para garantizar que nadie haga mal uso de tus datos. Ya casi estás listo para enviar tu solicitud. Opcionalmente, puedes enviar algunos datos estadísticos. Si requieres apoyo por alguna discapacidad o traducción a alguna lengua indígena, selecciona Accesibilidad y Lenguas Indígenas y proporciona los datos que ahí se te indican para que sean considerados por la institución al atender tu solicitud de datos personales. Finalmente, debes asentar que leíste el aviso de privacidad. Así, otorgas el consentimiento para que los datos que introdujiste en la solicitud sean manejados por el sistema. Da clic en Enviar. ¡Listo! Tu solicitud ha sido enviada a la institución que elegiste. Recuerda conservar el acuse de recibo, así como revisar periódicamente tu historial para comprobar si tienes respuestas o avisos. Te invitamos a consultar los otros tutoriales disponibles en la plataforma para aprovecharla al 100%.